Quisiera que me lo hubieras dicho antes. Amor, de verdad lo siento. Nuestra hija y tú son mi familia. Eres la mujer de mi vida. Lo que menos quiero es hacerte daño. Créeme. Entiendo. No quieres hablarme hoy. Buenas noches. No entiendo qué les pasó a los muchachos. No hablan de sus problemas y tampoco hablan el uno con el otro. No sé cómo lo van a hacer esta vez. No deberíamos intervenir, son jóvenes. Déjalos que se peleen y se reconcilien. Así es el amor. Cariño, y nosotros no nos amamos. ¿Por qué nunca nos peleamos? Vamos, Fikri, ¿acaso somos jóvenes como ellos? No vuelvas a decirlo, o tendremos nuestra primera pelea y te mostraré cuán joven soy. Espera. Ya entendí, no volveré a insistir. Hablaremos cuando tú quieras. Pero no quise hacerte daño. Nunca pensaría en hacer algo así, y tú lo sabes. Habría vuelto corriendo si hubiera sabido que me esperabas. No fue a propósito, y eso también lo sabes. No se trata solo de ayer. ¿No? ¿Entonces qué es? Mehmet, yo me enojé contigo porque... Gumus, ¿por qué te enojaste conmigo? Dímelo, por favor. Vas a llegar tarde al trabajo. Abrir, debe ser la niñera. Te regalo mi muñeca. Yo ya estoy grande, pero si la necesito, me la prestas. Mi hermanito querido. Vamos, mi amor. Estoy lista, papá. Vámonos entonces. Vamos, hija. Espera, espera. ¿Cómo me veo? Ay, Dios. Quisiera no haberlo comprado. ¿Por qué? ¿Acaso no me queda bien? No. Te ves muy hermosa, pero... ¿y si alguien se enamora de ti? Mi vida.
¿Acaso tengo ojos para otro hombre que no seas tú? No deberías tenerlos. Vamos, mi amor. Se hace tarde. Espera, espera, iré contigo. ¿A dónde vas? A la mansión. Puedes llevarme, ¿no? ¿Otra vez a la mansión? Iré todos los días. Entonces no harás la cena. Veo que no te importa que tu esposo regresó. No te preocupes, mi amor. Voy a preparar una cena deliciosa. ¿Acaso olvidaría a mi familia? Bien. Quiero albóndigas entonces. De acuerdo, y una olla de sarma. Vamos. Vámonos. ¿Qué pasó? No pensé que vendrías. Vine a buscar algunas cosas para llevarlas a la mansión. ¿Te estás mudando? Algo así. ¿Qué quieres decir? ¿Abandonarás esta casa? Bajar. Me voy a Israel esta noche. ¿Israel? Seré reportero de guerra. Me querías lejos de ti, ¿verdad? Mire. Me alegra que cumples tus sueños. Es la mejor decisión que puedes tomar. ¿Tienes sueño, querida? Vamos a acostarnos. Vamos, vamos. Vamos, mi amor. ¿Ruquille? ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? Ya se le pasará. Dale la medicina, Ruquille. Ya lo hice, no te preocupes. ¿Acaso crees que me olvidaría de dársela? ¿Y si llora porque tiene sed? Ay, Orhan, no pasa nada. Tiene sueño nada más. ¿Y cómo lo sabes? Parecía tener mucho dolor. Ya pasó, mi vida. Se acabó. Nuestra hija está bien. Ruquille... Se acabó, ¿verdad, mi amor? Orhan, no te asustes. Nuestra hija está muy bien.